Buenos días. Pues día 6 de marzo, lunes, aquí. Ha salido un solazo increíble. Y estamos en la bahía de Bruce, mar de Tasmania. Y la carretera va pues por la costa norte de la isla sur de Nueva Zelanda y va pegadita al mar y luego enseguida nos meterá hacia las montañas otra vez. Y hoy la idea es dormir en el pueblo de Franz Josef, que tiene un glaciar muy cerquita. Y hay varias rutas para hacer. Por el camino pararemos en los miradores y tal, y algún paseo pequeñito que hay. Y nada, dormimos en Franz Josef y mañana hacemos otra ruta y seguimos camino. Y también debe ser de los puntos más interesantes de la isla sur de Nueva Zelanda. Así que pinta muy bien estos 2 días. Luego parece que se va a estropear, pero hoy vamos a aprovechar un montón. Así que nada, cogemos a nuestra amiga de verde y nos vamos para el glaciar. Vamos a hacer la circular al lago Matteson. Ya veis, es un sitio bastante turístico, que tiene cafetería y todo. Mucho coche aparcado, hace buen día, con que igual hay hasta gente bañándose. Nada, vamos a hacer la circular al lago. Es un paseíto de 5 kilómetros y debe ser bonito, deben de ser bonitas las vistas. Luego iremos a un mirador que está un poquito más abajo y luego ya nos moveremos hacia el pueblo de Franz Josef, que es donde vamos a dormir esta noche. Y haremos una rutilla antes de retirarnos a dormir. Vamos a aprovechar el día, que hace bastante bueno. Mañana va a salir más nublado. Y nada, a ver qué tal el lago Matteson. Lake Matteson Circuit. Es el rojo. Pues todo el circuito al lago. Incluye los otros miradores. A ver qué tal. Voy a grabar. Bueno, un poquito borroso, unas pocas de nubes, pero ahí está el Monte Cook, que ahora lo estamos viendo por su cara norte, digamos, su cara oeste. Nada, pues eso, estamos al otro lado de las montañas. La semana pasada estábamos del otro lado. Bonito, la zona. Vamos. Bueno, pues rutilla hecha. Este es el último puente antes del aparcamiento. 5 kilometrillos y sin desnivel prácticamente. Es bonito el lago. Hay varios miradores que se ven reflejadas las montañas en el agua y tal. Paseo muy agradable. Recomendado. Si venís a Fox Glacier, veniros aquí al lago Matteson a hacer la rutilla circular. Pues hemos parado en este mirador. Se ve todo el glaciar Fox, ahí se ve toda la lengua,
Es lo único que está despejado, que se supone que por ahí debería estar el Monte Cook, el Monte Tasman y no se ven. Pero bueno, es bonita la vista, aunque esté nublado. Por este lado tenemos sol. Tienen ahí pues algún barquito, mesas así de merendero y tal. Está bonito. Y hemos encontrado mucha bicicleta por esta carretera. Debe de haber, pues eso, una ruta en bicicleta que puede recorrer la isla también. Yo no lo sabía, desde luego. Pero hemos encontrado mucha, mucha bicicleta que va en plan de campaña y tal, porque también tiene que ser un viaje guapo. Nada, vamos a terminar de almorzar un poquito y nos moveremos para allá, al pueblo de Fran Josef, y a ver esta tarde lo que podemos hacer, lo que nos deja el tiempo. Muy bonito esta zona. Bueno, vamos a hacer la ruta gorda del día hoy. Alex Knopf. 17 kilómetros, 8 horas y de vuelta. Espero que sean menos, porque son las 2 de la tarde. Sí, las 2 de la tarde. Y amanecerá antes. Entonces vamos a ver hasta dónde podemos hacer. Nada, hay alguna rutilla más corta por aquí, pero bueno, mañana dan más nublado y será más problema hacer cualquier ruta. Entonces vamos a intentar a ver hasta dónde llegamos. Vamos a intentar poner 4 horas de margen. Y en 4 horas a ver si hemos hecho cima. Si no hemos hecho cima, nos volveremos por donde hemos venido, porque no queremos que se nos haga de noche. A las 9 es de noche. Así que vamos a ir ágiles y para arriba. Bueno, hacia el Snof, nosotros 7 kilómetros para Cina. Ahí está el lago Gombat, que si a la vuelta tenemos tiempo lo vemos. Y si no, lo veremos mañana. Bueno, ya vamos teniendo algún mirador pequeñito entre los árboles. Eso es que vamos ganando bien de altura. Ya veis, se llega a ver hasta el mar. Mar de Tasmania. Nosotros seguimos, llevamos buen ritmo. Primer mirador, 4 kilómetros. Parece que la cima tiene bastantes nubes. Ya veremos a ver si podemos llegar o no, si vale la pena. Vamos a ir avanzando hasta que nos pille la nube y decidimos hasta dónde hemos llegado. Seguimos. Bueno, segundo mirador, precioso también. Y a la derecha tenemos la cima, está un poco encapotada, pero vamos a ir, de todos modos, a ver si se abre algún claro. Es el último empujón, aunque ya que estamos aquí, vamos a subirla. Y ahí está, el glaciar Fran Josef. La ruta de mañana va por abajo, va por el valle. Y se acerca hasta un mirador. No creo que demasiado cerca del glaciar. Pero bueno, para tener una buena perspectiva, yo creo que sí. Con que nada, llevamos 5 kilómetros y medio en 1 hora y media, 600, 700 de desnivel, damos una buena tirada y ya último empujón para arriba, a ver si no entra esa nube del todo como parece. Tenemos algún claro y hacemos la cima bien, con buenas vistas. Vamos. Bueno. 950 a desnivel. Nos quedan unos 200. Y ya hemos cogido la nube. Con qué cima haremos. Pero las vistas no lo tengo claro. Cresta final del Alex Nold. Nublado.
No sé si aclarará. Vamos a hacer cima. Vamos a descansar un poco allí. Tenemos algo de fruta. Y a ver si le da por salir algún claro, porque las vistas deberían de ser espectaculares. Y ahora, como podéis observar, un poquito blancas. Qué pena. Bueno, vamos a por la cima, últimos metros. Cima, Realesnov, 1303 metros. Y no hay vistas. Bueno, esto suele pasar. Al menos cima hemos hecho. Nada, vamos a tomar algo aquí. A ver si le da por despejar, aunque sea algún clarito. Lo bueno que estamos solos, más tranquilos. Imposibles. Pero bueno, las vistas desde aquí deberían de ser brutales. Todo eso debería ser un glaciar. El del Franz Josef. Pero bueno, vamos a abrigarnos un poquito y descansamos. Pues nos bajamos. Ha sido una pena, no hemos visto la panorámica desde aquí, pero es que está empezando a chispear además por aquí arriba. Y no tiene pinta de que se vaya a abrir, ya veis, está encapotado totalmente. Así que vamos a bajar este primer tramo, aunque sea, hasta que dejemos la nube atrás. Y luego ya nos lo tomaremos con más calma. Bueno, pues de bajada, ya veis, de ahí venimos. Y la nube sigue anclada y con más espesor todavía. Así que nada, mala suerte. Vamos a seguir bajando poquito a poco. Bueno, pues otra vez en el Christmas Lookout con el glaciar y con esto es con lo que nos vamos a quedar, porque cada vez está un poquito más encapotado, desgraciadamente. Bueno, pues llegamos otra vez al primer mirador de bajada y está más encapotado todavía. Una lástima. Pero como veis, muy bonito. Ahí está el glaciar y el río que baja. Mañana nos acercaremos un poquito a esa zona. A ver, vamos a seguir bajando. Bueno, pues vamos a aprovechar que no está lloviendo ahora y nos vamos a hacer los 15 minutitos extra del lago Wombat. Es un paseito más, lo que pasa es que acumulaba lo que llevamos ya en la ruta de hoy y en el día, pues pesa, pero vamos a verlo. Pues vamos, lago Wombat. Parece un espejo. Muy bonito. El car park, que debemos de ser ya los últimos. Kilometrito y medio más, vamos. Bueno, pues vamos a cerrar la rutilla, unos 17 kilómetros en 5 horas y un poquito, con 1200 de desnivel y a un ritmo bastante ágil. El sendero está muy bien, pero todo hay que decirlo, hemos ido bastante rápidos.
porque se nos echaba la tarde encima. De hecho, acabamos de llegar al aparcamiento y no quedan muchos coches. Queda el nuestro y alguno más. Nada, una pena que no hayamos podido ver las vistas desde arriba, desde el pico, pero es de las mejores rutas que podéis hacer aquí. Muy aconsejable. He elegido un día soleado. Nosotros, por las circunstancias, pues bueno, hemos tenido que hacerla hoy, porque mañana sí que hubiera sido imposible porque era más nublado. Ahí arriba veis de dónde venimos y ahora está totalmente cerrado. Con que nada, espero que os haya gustado, aunque no haya habido muchas vistas. Lo que es el camino es precioso, el camino por el bosque es muy bonito y vale la pena. Así que nada, ya sabéis, suscribiros al canal, darle un me gusta, que ayuda a que podamos seguir haciendo vídeos de este tipo. Y nada, nosotros cogemos aquí a la Yusi y nos vamos al camping, que nos hemos ganado una ducha caliente. Llevamos hoy casi 30 kilómetros entre rutas cortas y ruta de hoy. Así que nada, ducha y buena cena, y mañana haremos el Robert Points, que creo que se adentra un poquito más hacia allí, hacia el valle, a ver el glaciar y a ver lo que podemos ver. Así que nada, hasta mañana.